Pues, ¿qué les puedo decir? Tienen que venir a este restaurante La Justina, en la calle Revolución de Tijuana. La verdad es que delicioso. Esta comida yo creo que no la pruebas en cualquier lugar. De hecho, hay gente aquí de Estados Unidos que viene exclusivamente a comer aquí porque no lo encuentran en su país, estas delicias que preparan en La Justina. Seguimos aquí disfrutando de La Justina con Hidequel Espinosa, que es el Buenas chef tardes. Que nos preparó. Qué delicias, la verdad es que gracias. Qué rico venir a comer a La Justina. Hay gente que regresa y vienen desde el otro lado de la frontera. Pero a mí lo que se me hizo mucha curiosidad tu nombre, Hidequel. Platícanos de dónde viene el nombre Hidequel, por favor. Bueno, mi nombre es bíblico. Me explicó mi papá que donde vivía Adán y Eva pasaban cuatro ríos y el tercero se llama así. Que hoy en la actualidad se llama Tigris, que corre paralelo al Éufrates. Todo eso me tuve que aprender para poderlo explicar, porque está un poco complicado. Pero está muy interesante y está muy original tu nombre. Gracias. Platícame, ¿qué es La Justina? La Justina surgió en el 2013 con un concepto que se llama urbano gourmet, como callejero gourmet, ¿no? Okay. Todos nuestros platillos son de la calle, pero de hecho es bonito, bien trabajado, muy buena proteína. Y gracias a Dios ha tenido mucha aceptación por la gente, entonces abrimos las puertas de martes a domingo. Viernes y sábado es cuando más flujo de gente tenemos. Sí. Y ahorita, gracias a Dios, ya después de este tiempo, estamos por abrir en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, California. Wow. El próximo mes, ahí los esperamos en Justina Valle. No, va a estar padrísimo. Y sí, mucha gente cruza el fin de semana de Estados Unidos para acá, solo para venir a degustar acá en Sí, Tijuana. Fíjate, gracias a Dios hemos tenido mucha aceptación con nuestros vecinos americanos. Sí, sí, sí. Y vienen tenemos muy buenas bebidas ahí en la barra, la comida, entonces los americanos se fascinan con nuestros platillos, entonces nomás vienen a echarse la vuelta aquí, pues estamos cerquitas. A unos pasos. Ahora nos encontramos en la barra de La Justina, donde pues se prepara la mixología. Tiene aquí diferentes bebidas de las cuales nos va a platicar Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Un gusto. Nuevamente. Siempre es fruta fresca. Siempre es fresco, siempre. Lleva jugo de limón. Lleva jarabe natural. Una infusión de chile guajillo. Chile guajillo, chile guajillo. Wow. Ya mezcal. Ok, o sea, es una bebida un poco fuerte. Poquito. Y vodka. Y vodka, wow, una opción de ser fuerte. El shaker, que es la clave también. Sí, no puede faltar. Fresco. Le da un poco el ahumado del chile porque se le quema la parte de arriba. Entonces okay. Está fresco, está un poco cítrico. Y está muy bien balanceado. ¿Y es bebida como para dama o para hombre? No, o para los dos. Cualquiera de los dos. Sí, es una bebida que como para los dos. ¿Y eso es? Es chile guajillo. Chile guajillo. Lo vamos a quemar un poco para que le dé sabor ahumado al cóctel. Okay. Y mira ahí la técnica. Sopleteado. ¿Y eso para qué lo...? Para el sabor ahumado. Pues este es chile guajillo. Okay. Le da un toque ahumado al cóctel. Wow. No, pues bueno, con cuidado. Sí, un poquito. Aprovecho. Gracias, gracias, gracias. Muy bueno, está delicioso. Se invita a la gente a que vengan a La Justina a probar estas bebidas. Claro, sí, los invitamos para que vengan a La Justina de Revolución a probar los cócteles de aquí de la casa. Pues muchas gracias, Eduardo. No, a ustedes por invitarnos. Vengan a Tijuana, a La Justina, donde se van a pasar una tarde de lujo. ¿Cuál? Esta está muy bien, es más fuerte, pero está deliciosa. No, pues un gusto. Mira, si puedes pasar para acá con los amigos de Guanajuato, un gusto conocerlos. Y bueno, ahora se han dado en California. California. Y qué bueno que vienen acá y que se la pasan bien. Excelente. Bebidas exóticas muy ricas. Pues vénganse a La Justina, acá en Tijuana.